Bueno, vamos a hablar de un concurso que se lanza a partir del día de hoy y solamente necesitas eso, tu celu en la mano, Luquita. Exactamente, un concurso de Selfims. Acá estamos con Jazmín Feldman y con Juan Mascardi, que nos van a contar un poco mejor de qué se trata. Bienvenido, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, porque eso, tenemos la posibilidad de solamente con un celu cámara frontal, en menos de un minuto, poder contar una historia acerca de qué, por qué se hace, cómo están. ¿Qué tal? Bueno, arranca usted. Dale, les voy a contar más o menos de qué trata el concurso. A ver, contanos. La idea sería que tienen que grabar un video en formato selfie, en menos de un minuto, y subirlo a la web de granojo.com, en la pestaña Selfilms, que es la del concurso. Bien. Los videos que vayan a subir tienen que tener como temática central la convivencia. Ajá. Tienen que estar filmados en una sola toma, no pueden editarse. Bien. Pueden ser originales o no, es decir, que ya pueden haber participado de otro concurso o de un certamen con este video. El género es libre y pueden participar cada realizador con más de una con más de un video. Ah, puedo mandar dos videos. Perfecto. ¿Qué significa que el género sea libre? Que puede ser de terror, que puede ser una ficción, que puede ser documental. Un documental. Pero hay una temática y tiene que ver con convivencia. O sea, alguna acción relacionada a la convivencia entre las personas. Tan necesaria, ¿no? Tan necesaria en estos días. Hoy por hoy. Mira, hoy que hablábamos, viste que estacionaba el auto en el estacionamiento para discapacitados y demás, bueno, que fue tan noticia. Sí, ¿no? O que tengamos que ir a jugar un clásico a Buenos Aires sin público. Bueno, hay cosas tan pequeñas a tan grandes que tienen que ver con la convivencia. Que bueno, cada uno imaginará lo que quiere, ¿no? Acerca de este tema. Pero sí. Importante que todo el mundo se lo estará preguntando cuáles son los premios. Por ejemplo, ahí sí. Un smartphone de última generación. Oh, qué lindo. Una estadía para dos personas en Lomas del Durazno, en Córdoba. Y además, el ganador va a tener la posibilidad de participar en la realización de un spot publicitario que se llama Convivencia Rosario 2019, que se va a filmar el año que viene. Ah, mira vos. Que participa en la... ¿Está la fundación también acá? Sí, está la Fundación de Rosario, son varias instituciones, bueno, en mi caso representando a la UAI. También, bueno, participa Canal 5. Los cortos ganadores se van a difundir en este programa, así que atención. Y en cuestiones narrativas, digamos, es interesante, digo, a ver, todo el mundo está subiendo selfies. Sí. Claro. La idea es poder otorgar un valor añadido. Sí. Acá lo veíamos recién a Correa en cámara, tirando. Sí. No somos los ideales, ¿no? Pero... No, porque la gente con nosotros súper interactúa en redes sociales, se engancha cuando pedimos fotos y demás. Así que bueno, ahora en realidad no se enganche con nosotros, sino súbanlo directamente a esa web, a granojo.com, y directamente participan de un sorteo. Queríamos mostrar algunos ejemplos para tener una idea de cómo es. A ver si se pueden escuchar. Cuando, por ejemplo, me pongo a limpiar, me da bronca. Se terminó el tiempo. Bueno, ¿cómo contar una historia en un minuto, no? ¿Están ahí ya cargados en algunos en granojo.com? Empezaron... A partir de hoy empiezan a cargarse. Dale, así podemos ver. Si bien hay un solo ganador, todas las semanas en este programa se van a emitir 4 realizaciones, que va a ser la que tenga más me gustas en Facebook. Ah, está bueno. La que esté más veces compartida, la que tenga más cantidad de reproducciones y una que va a elegir el jurado. ¿Hay que ser periodista o realizador audiovisual para poder participar, o lo puede hacer cualquiera? No, a ver, se están alentando las universidades, la Escuela de Cine, Comunicación Social, la carrera de realización de la UAI, pero lo ideal es que participen todos los usuarios, ¿no? Uh-huh. A los realizadores lo que le pedimos es esto, ¿no? Bueno, un valor añadido, digo, tomando de alguna manera las prácticas ya que ya son sociales, ¿no? Bueno, ¿qué valor añadido si puede explorar en algún género particular, digo, estaría bueno, ¿no? Poder contar alguna historia. Me propusieron grabar uno y yo digo, ¿qué pongo en convivencia? A ver, algún acto que uno sea habitualmente haga. ¿Sabes qué hago? Yo todo termino mi programa y estoy en mi camarín lleno de cosas. ¿Y sabes qué hago todos los días sistemáticamente? Lo mismo. Vengo, dejo la cartera y una vez que termino y estoy tranqui, saco de ella todos los papeles, de chicles, caramelos y golosinas. Con mis hijas juntamos durante el día para no dejarlos en la calle y no tirarlos en cualquier lado. Siempre lo mismo.
mismo. No sabes, pero porque me da risa, no sabes lo que son mis carteras cuando termina el día. Porque mis hijas están tan acostumbradas a el papel en la calle Nova que mamá, que el bolso llena de basura. Es un basurero, pero bueno, es una forma de convivir con el otro, ¿no? No tirar papeles en el piso, que no se me enchaste. La verdad que estuvo buena, lo pasamos lindo, ¿viste? Ajá. Insisto, ya una pelota, unos mates, así que. Es acá, es acá. Perfecto. No, pará, no va a dejar la bicicleta ahí, no ve que molesta el paso. Uy. Gracias. ¡Qué lindo! ¡Me gustó! Bueno, yo lo que les recomendaría es que a partir de ahora le metan arte. Claro. ¿No? O sea, ponerle uno de ciencia ficción, alguno de terror, de que le. Claro, que yo hice minuto, tipo de una cosa así, sí, grabada, está bien, y vos hiciste reactuado, me encantó. Sí, sí, ficción. Ahora voy a mandar otro. No se puede editar, que no puede haber cortes, pero bien. Sí se le pueden poner efectos, filtros, claro. Agregar cositas. La gente en casa participa muchísimo todos los días acá en Rosario Directo a través de las redes sociales, así que espero que se animen algunos a poder sumarse más allá de... ¿El celu así o así? En este caso es frontal y así. Horizontal. Desalentando lo que nosotros normalmente pedimos sacar aire que sea vertical, porque viste que hoy horizontal. Está yendo todo hacia lo vertical, horizontal, de perfecto. La manera clásica, cosa que pueda bien. Ocupar toda la pantalla claro. Y no nos quede ningún fondo negro en ninguno de los costados, así que solamente con ese requisito que hoy en día todos los celus lo tienen, ya van a tener la posibilidad de entonces. Bueno, de súmense entonces que los queremos ver. Hasta el 30 de noviembre tienen tiempo bien. Y cuanto antes suban el video mejor, porque de haber un empate al finalizar el certamen a nivel de la puntuación, el que haya subido primero el video va a tener prioridad. Vamos a repetir a dónde se puede subir. Granojo.com, pestaña Selfilms, que es la del concurso. Selfilms, buenísimo. Y vamos, si me permiten, ¿sí? Los vamos a difundir en el5.com.ar. También, ahí está. El5.com.ar. Bueno, estamos ahí metiendo... Sí. Pueden ver todas online. Las mañanas. Obviamente, bueno, el responsable de 5.com.ar es nuestro máster, Juancito Mascardi. Le estamos dando bien bolilla al tema del vivo y todo. Sí, sí, nosotros sí, claro, a la mañana, sí. Todas las mañanas, porque si no nos reta Juancito Mascardi. Y bueno. Todas las mañanas estamos incitando para que la gente ingrese a la web y también siga en vivo. Yo sí. Miro los noticieros, ya te dije que miro los noticieros en el celular. Sí. Sí, porque ahora ya me acostumbré. Y se ven muy bien. Bueno, de hecho, muy cuando bien. Nosotros vemos las estadísticas. Va creciendo el volumen y va creciendo el promedio de conexión de las personas que lo miran de forma online y la gran mayoría por celular, no por la compu, ¿no? Muy práctico. 90%. Por celular. Mirá vos, pueden 90%. Detectar eso. Wow. Mirá vos, sí, es sí, que a mí sí. Me resultó re cómodo porque antes a veces me perdía el noticiero porque tenía que hacer un trámite o salir y ahora lo pongo y me voy mirando el noticiero del auto. Es muy loco eso. Sí, que es pasa. Más, por ahí cuando hacen estos concursos, me va a preguntar a ver si quién nos está mirando online y ustedes mismos lo van a detectar en las redes del programa, esto de cómo va creciendo la gente y es esto, ¿no? Por ahí estás en tu casa, dejás la compu corriendo y queda ahí funcionando, pero es interesante. Jazmín, muchísimas gracias por venir. Juancito Mascardi también, ya gracias que es de la casa. Así que bueno, participen en granojo.com, después se verán también en el5.com.ar. Súmense a armar sus videitos de convivencia.